La misma presión de cada verano, porque estas jugadoras son ganadoras y siempre se meten mucha presión de ganar, porque quieren ganar, no les gusta perder ni al parchís. Y esa es la presión que vamos a tener, sobre todo responsabilidad e ilusión. En este vídeo hemos visto un avance, pero quien mejor nos puede contar... Placer coincidir con este grupo de gente, con este mismo lenguaje, con esta misma manera de entender nuestro trabajo y nuestra pasión, porque sin la pasión está claro que creo que ninguna de nosotras estaríamos aquí. Es un orgullo volver a estar en este equipo con estas compañeras y ahora ir a Mallorca a empezar esta ruta, sí que se puede hablar de premio. Me hace mucha ilusión, creo que lo vamos a disfrutar y a la vez vamos a trabajar. Gracias por ser parte de esta gran obra colectiva que es intentar dejar las victorias y los éxitos en casa antes de venir a la selección y bueno, queremos seguir sumando éxitos pues con mucha ilusión como este año partimos y bueno, pues esperemos que todo vaya bien y disfrutemos del camino como siempre hemos hecho. Confianza entendido como profesionalidad, cercanía, como transparencia y también compromiso, en nuestro caso es compromiso social, que es un compromiso para intentar que la sociedad en la que vivimos pues sea mejor y más justa, con lo cual, digamos, entronca muy bien, ¿no? Y vamos a tener, aspiramos a tener, estoy convencido que así será, la mejor Copa del Mundo femenina de la historia. Pero además tenemos un equipo que va a competir al máximo nivel contra las mejores jugadoras del mundo, que se van a citar en nuestro país del 22 al 30 de septiembre. Pero nuestro equipo, como sabemos, cuando la pelota se lanza al aire, todos los que estamos aquí somos deportistas, cuando la pelota se lanza al aire no sabes qué puede pasar, pero cuando tú ves la trayectoria de este equipo, la capacidad y la experiencia del cuerpo técnico, la ilusión, el talento, el compromiso de las jugadoras, está claro que el porcentaje de éxito aumenta exponencialmente. A nosotros a nivel nacional pues nos da mucha visibilidad, ellas, campeonas, y que venga gente a visitarnos y que luego vuelvan a visitar a España, con lo cual sois un reclamo idóneo, tanto turístico como deportivamente, con lo cual yo mi más sincera enhorabuena a todos, enhorabuena, seguir así, estamos en buen camino y mucho ánimo y toda la suerte del mundo desde el Consejo Superior de Deportes. Muchas gracias.